Diálogos con el Psicólogo, el programa de U Radio por parte de la Facultad de Psicología. Nuevamente estamos la doctora Dulce Pérez y yo, que soy la doctora Karina Cerezo. Y quisiéramos retomar un tema que creo que tiene para varios programas, porque en uno solo no se puede agotar, que es el de el abuelo, la vejez, envejecimiento. Ya hicimos, para quien esté escuchándonos o nos vaya a escuchar, ya tenemos un programa previo que tratamos sobre el tema, por ahí del 5 de agosto, si no mal recuerdo, se grabó, y fue sobre la celebración del mes del abuelo. Ahora, este programa lo estamos haciendo para pues celebrar un día muy especial en concreto, que fue, ya pasó, como una secuela a este programa del Día del Abuelo, que fue el 28 de agosto. Lo que quisiéramos hoy, le decía la doctora Dulce, que platicar es no tanto de estadísticas ni de estas cuestiones que pues sí interesan, pero que también hay que ver desde otra perspectiva al envejecimiento y al adulto mayor, que sería una cuestión positiva. Algunos aportes de personas, yo traigo aquí unas cosillas preparadas para ustedes en cuanto a, pues, cómo se vive ser adulto mayor, qué se puede hacer bajo la perspectiva o la experiencia de otras personas que han hecho muchísimos aportes, por lo menos en mi área. Claro. Es lo que yo traigo preparado. Pues mira, yo, buenos días, Cari, es un gusto compartir contigo nuevamente estos micrófonos, en especial porque el tema creo que nos alude, todos corremos, caminamos o ya llegamos a la vejez. Tarde que temprano estamos en esta etapa de la vida y, como bien dice desde la psicología nuestro gran queridísimo maestro Erik Erikson, cuando llegas a la etapa de la adultez tardía o adultez plena o vejez también, es cuando te integras o te desesperas. Integras toda la sabiduría, la experiencia de la vida, o también desintegras y entonces eres, valga la redundancia y valga el término, un viejo amargado. Y creo que existe una no preparación por parte de todos los seres humanos para llegar a esta etapa. Le tenemos tanto miedo a la vejez. Queremos perpetuar la juventud y, bueno, las pastillas mágicas de la juventud, que no se le noten las arrugas, que no le salgan las canas, que no se vea lo encorvado de la columna. En fin, hay muchas cosas que algunas veces proveen que la persona parezca no querer llegar a la vejez, ¿no? Pero estamos ahí. Y llegar a la vejez creo que es un gran triunfo en la vida. Sí. Porque antes los viejos, denominados en México tlatoanis, eran los más reverenciados. Y hoy, en este mercado tan brutal que tenemos, algunas veces el viejo es realmente lacerado, quitado. Ahí está en la esquina pidiendo limosna, no lo vemos en los súper. Apúrese porque se me hace tarde. Y no vemos la sabiduría que ellos tienen y lo que han vivido más que nosotros, ¿no? Creo que cuando llegas al primer cuarto de siglo, a los 25, debes de repensarte. A la mitad del siglo, debes de pensarle más. Y si la vida te permite llegar a los tres cuartos de siglos, es para dar a conocer tus experiencias, los tips, las relaciones y al mismo tiempo sentirte coronado con todo lo que hiciste. Tengas, no tengas hijos, tengas, no tengas profesión, tengas o no tengas pareja, creo que es una coronación en la vida, pues son 75 años, que no todos los llegan en todas sus facultades pues puestas, ¿no? Porque hay gente que pues en la vida se va deteriorando. Entonces es un momento de reflexión también sobre esta etapa de la vejez desde la parte social. Muy bien. Y ahorita que dices esto, Dulce, pues totalmente creo que viene a tono con, por ejemplo, quiero empezar con un primer análisis de un libro. Este se llama El as en la manga. Este lo escribió una neurocientífica italiana que se llamó Rita Levi Montalcini, y hace todo un análisis desde la perspectiva de las neurociencias, de qué le pasa al cerebro. Es una de sus últimas obras. Ella murió a los 103 años. Qué belleza. Aproximadamente, si no estoy mal, habrá muerto como hace 4 años. Y bueno, fue una figura muy renombrada dentro de las neurociencias en Italia. Era muy consultada, era como el gurú dentro de, como estos ancianos sabios, siempre se le consultaba. Siempre se le tenía muy en cuenta en cuanto a las producciones que se hacían en su país en neurociencias. Además, una persona
además de lo que hubiera producido en el área muy humana, siempre se dedicó a apoyar a la mujer. Por ahí de los 80 años, ya que tenía cierta fama, ya tenía algún tipo de alternativas sociales, políticas, hizo una fundación que a la fecha es muy importante, que lleva su nombre, en donde apoya a todas aquellas mujeres jóvenes que se quieren dedicar a formarse en algún tipo de ciencia, sobre todo una formación universitaria, y es para niñas africanas. Específicamente. ¿Otra vez cómo se llama la autora? A ver, vamos Rita a Levi Montalcini. Vaya, de toda la historia, ¿no? Que uno puede construir a lo largo de la vida, y ella es una de las tantas adultas mayores que hizo bastante, y sobre todo en esta etapa de la vida. Y es lo que ella pone al análisis. Analiza, por ejemplo, biografías de Picasso, no se va solamente con neurocientíficos, Miguel Ángel, y por ahí también se va con otros neurocientíficos, Sperry, Sherrington, Ramón y Cajal. Y cada biografía la analiza en cuanto a su historia. Eso es lo bonito de este libro. Porque hace una especie de rastreo desde su infancia, la infancia de cada uno de ellos. Cómo fueron, si tuvieron problemas o no, cómo fue su familia, qué los determinó, en qué momento empezaron a producir, cuáles fueron sus principales motivaciones de jóvenes. Y en lo que acaba en general ella concluyendo en cada una de las biografías que hace, que revisa, es que las mejores aportaciones que ellos hicieron fue cuando ya estaban en una edad avanzada, es decir, cuando ya tenían 60 años o más. Ahorita, sí, a mí cuando hago un análisis de un libro me gusta mucho como mejor recordar y leer a la autora, claro, porque es mucho mejor en su tinta, a que yo pueda recordar algo y me pueda fallar, pero ahorita lo voy mencionando, pero aquí lo que quiero hacer como un breve resumen es, parece ser, por lo menos para la autora, por eso le pone ese nombre, el as en la manga, es como la baraja que tiene más valor dentro del póker, el as, y el as para ella sería ser adulto mayor. Porque uno ya es sabio, uno ya tiene toda la experiencia y hace un análisis bonito porque la experiencia no viene dada por cuántos títulos tiene uno, sino la experiencia viene dada por todos los errores que uno cometió y de los que uno aprendió. Es lo que decía sobre Erickson, ¿no? Esta cuestión de ser sabio pues implica que volteé en algún momento de mi vida para ver qué he hecho, qué he construido, qué he dejado de hacer. Y partiendo de esto, pues cuando salimos bien librados de ese proceso de autovaloración, pues podemos encontrar que hemos hecho cantidad de cosas y podemos seguir haciendo muchas. Y es el momento cumbre en donde mezclamos lo que sabemos en cuanto a cuestiones de conocimientos duros o de nuestra área y lo que la vida nos ha venido aportando. Claro. Eso es lo más interesante de este libro. Fíjate qué bonito, o sea, te escucho y me dibujo aquí en mi cabeza a esta mujer, Rita, porque es mujer, o sea, esa capacidad de observación que desarrollamos las mujeres y yo creo que también los hombres, ¿no? Pero como en las mujeres para conocer, reconocer y valorar aquellos avances de los hijos, de los jóvenes, o sea, como muy delicada. A mí me da la impresión, no la he leído, pero me da la impresión chiquita, de que era chiquita. Como ella. Muy delicada, sí. Fíjate. Porque para emanar esa sabiduría necesita ser muy observadora, reflexiva y al mismo tiempo valorar la etapa de la vida. Si bien, como dices, hace el estudio de la niñez, de la juventud y llega a los 60 años. Y también señalas que ella tenía 80. Creo que en esta ventaja de la vida, de partir desde esta edad, que le permite hacer este análisis. Y seguramente conocí a estos autores que ella describe, ¿no? Muy cercano, varios, sí, muy cercano, porque obviamente pues está en la parte de Europa. Y qué hermoso poder visualizar y que te lo diga desde la voz femenina. Que creo que también es algo muy interesante, porque algunas veces pensamos que solo los hombres son quienes tienen la verdad y la razón de la edad adulta, y no es cierto. Las mujeres también guardan en su corazón y en su ser, y lo discursan, un gran tesoro. Y regresando a esto de la mujer, ser adulta mayor,
Ella era una persona muy bajita. Básicamente este libro fue más que nada como impulsado. Ella lo escribe, pero ella prácticamente cuando lo escribe estaba ciega. Mi niña. Estaba casi sorda. Entonces, con una serie de aditamentos, una de sus becarias a quien empieza agradeciéndole que sin ella no hubiera hecho este libro, porque ella fue la que la apoyó. Ella viene si venía siguiéndola 20 años atrás. ¡Wow! Vaya, ¡Qué fue su alumna hermosura! de doctorado, se formó con ella, se quedó con ella. Claro. Yo creo que hasta el momento de su muerte. Pero así es como empieza y le dice, es que sin ti esto no se hubiera escrito, porque tú has sido mi intérprete, tú has sido quien ya por la relación que tenemos, sabes cuando miro de una manera qué quiero decir, cuando me muevo de una manera qué quiero decir. Y por lo tanto, pues fue fácil seguir escribiendo a pesar de estar tan limitada físicamente por mi edad y el deterioro que representa mi edad. Reconoce ella sí que sí, es ser adulto mayor, estar en este momento de vida no es nada sencillo, pero que puede ser la mejor oportunidad que uno se puede dar. Mira qué bonito, me recuerdas algo maravilloso que pasó acá en UPAEP. Había una maestra que se llamó Carmen Peñalba. Nos dolió mucho su partida. Una mujer súper alegre, una mujer súper entregada al campo de la psicología, siempre una chispa, muy entusiasta. Y de igual manera, se hace de una alumna. La maestra hoy, Ivonne Mendieta, que la lleva, la acompaña, está junto con ella. Y bueno, finalmente muere la maestra Carmen Peñalba. Y el día que leen lo de su testamento, le dicen a Ivonne, toda su biblioteca es para ti. Ay. Y dice, ay, qué hermoso. ¿Qué hice para merecerme este gran premio, no? Sí. Pues este acompañamiento, esta inquietud de escuchar, y creo, en este momento a mí se me ocurre, que si Ivonne se pusiera a escribir la vida o aquellas situaciones de mensaje que tuviera de la maestra María del Carmen Peñalba, creo que sacaría hasta un libro, porque así es como se reconoce. Y vamos a la vida social. Creo que todos los que tenemos a un adulto mayor, ese es nuestro trabajo, como más jóvenes. Hacer de ellos esas memorias. Encontré el otro día en un supermercado lo que dice el abuelo. Y es un cuaderno, donde le invitas al abuelo a que escriba. Entonces, yo lo compré y dije, como un tesoro para los nietos y como una parte de la trascendencia, que creo que es lo que quería hacer la maestra Rita, que todos lo recordaran, no por a lo mejor haberse ganado 10,000 diplomas, sino más bien por aquella interpretación que hace del mundo y aquel legado que dice de los seres humanos que hicieron historia y quebraron la historia del arte, quebraron la historia seguramente de la salud, y que ahora con ese quebrantamiento o con esa coyuntura producen nuevas formas de interpretar la realidad para bien de la humanidad. No porque la realidad se haya cambiado, porque existe, pero sí desde una mirada más jovial, más fresca y que respondía en ese momento de la historia. Exactamente. Yo creo y le comentaba a la doctora Dulce que es bien necesario que el primer convencido de que pueda haber un cambio, de que aún es posible producir un cambio, pues es el adulto mayor. Resulta bien a veces desesperanzador para uno que se dedica a trabajar con ellos, que hacemos el esfuerzo que podemos, humanamente el que podemos hacer, pero a veces triste es cuando nos dicen ellos mismos, es que ya para qué, es que ya no tiene sentido. Este programa es muy humilde la intención, ¿no? Pero tiene la intención de que traten de verse, valorarse, integrarse, entenderse, no compararse ni con ustedes mismos en relación a su edad pasada. Sería injusto porque los cambios son muy, muy grandes y muy evidentes. Y empezar, que resulta complicado, ¿no? Aceptarse tal y como son, en el momento en el que están, en la condición en la que están. Y al mismo tiempo como remirarse para decir, todavía soy
soy y sigo siendo valioso. Exacto, para que a partir de aquí, pues, la transformación y la trascendencia continúe buscándose a pesar de la edad. Claro. Hijo, se quedan muchas cosas aquí en el escritorio, en la mesa, para seguir comentando. Y vamos a un corte una comercial pausa. Para repensarnos. Exacto. Participa en el cuarto encuentro internacional de museos en Puebla, 3, 4 y 5 de octubre. Tema: Museos del siglo XXI, detonadores del cambio social. Dirigido a profesionales de instituciones culturales, gestores, colectivos, organizaciones civiles, estudiantes e interesados en transformar el mundo. Inscríbete en upaep.mx/encuentromuseos. Museo UPAEP te invita. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Misión. Crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión. Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. De regreso, y me gustaría seguir con esto que le comentaba la doctora Dulce del libro de Rita Levi Montalcini, y que creo que para degustar bien un libro hay que leerlo directamente de lo que los autores señalan. Y ahorita le decía a Dulce también, quiero leerles un poquito sobre las partes positivas que encontré, que hablan en general de lo que es el envejecimiento y de cómo podemos irlo aprovechando, para que acabemos con una moraleja que la misma autora hace. No la hace así como, no la voy a leer textual esa moraleja, porque es como ir leyendo entre líneas. Uh-huh. Y de alguna entrevista que alguna vez le hicieron, ya casi al momento de morir, en donde le decían que pensaba hacer, ¿no?, de aquí en adelante, después de haber escrito una buena cantidad de libros y artículos.
Y ella dijo pues, que pensaba seguir trabajando, que hasta que muriera ella no iba a dejar de estar produciendo y seguir viviendo. Claro. Y esa fue de las últimas frases que le recuperaron en alguna entrevista. Entonces, les quiero leer esta parte de qué es ser anciano o estar en el envejecimiento. Ella le llama senilidad, porque bueno, en Italia no es más utilizado este término y no es ofensivo. También habría que ubicar los términos para que quien esté escuchándonos y esté en ese proceso de vida no lo interprete como algo negativo. Claro. Entonces, ella refiere que la senilidad no se debería vivir lamentándose, sino que tiene muchos privilegios y ventajas. Obviamente, existen pérdidas debidas al paso de los años. Hace una pausa y luego recapitula y dice, realmente cuando la vejez permite desempeñar las mismas tareas que se desempeñarían en la juventud, se consigue incluso hacerlo mucho mejor. Las grandes empresas no se logran con fuerza, ni con agilidad física, ni con rapidez, sino con otras cualidades como la sensatez, la previsión y la lucidez, cualidades de las que no carece la vejez, sino al contrario, se puede disfrutar ampliamente de ellas. Y otro apartado que ella hace de análisis muy extenso sobre la creatividad. Mira. Al adulto mayor se le juzga mucho de que es inflexible, de que es difícil que él pueda pensar otros caminos de solucionar la vida en ese momento. Y ella dice todo un análisis de que la creatividad, cualquiera que sea esa la manera de entenderla, porque habría que pelearse con varias personas, sobre todo en psicología, que plantean diferentes conceptos de creatividad. Claro. Y dice, cualquier forma en cómo se ve la creatividad es máxima en el periodo del desarrollo pleno de actividades cerebrales. Obviamente disminuye con las décadas siguientes y decae un poco en la etapa senil, pero puede cobrar nuevos bríos en este último periodo vital. Y pone el ejemplo de Pablo Picasso. Ah, les decía hace un momento, hace todo un análisis de la vida de cada en este caso artista que analiza y plantea cómo la creatividad realmente es un proceso muy, muy interesante a la edad de ser 60 años o más. Y voy a leer el pedacito que hace del análisis de la vida de Pablo Picasso a los 90 años. Dice, a los 90 años su creatividad persistía. Y el artista creó una manera nueva de pintar, cada vez con más colores, cada vez con figuras rápidamente trazadas. En La maternidad, que es una obra de Pablo Picasso de 1971, se advierte una vitalidad renovada. Trabaja como si tuviera 30 años, como si su vida dependiera de la pintura y ésta le brindara cada día una nueva vida. En el cuadro del anciano sentado, que es uno de sus últimos autorretratos, también muestra esta vitalidad renovada. Entonces, esta recuperación como textual de lo que Rita Levi Montalcini permite terminar diciendo lo que les decía hace un momento, lo que ella concluye en una de sus últimas entrevistas sobre su libro, porque le preguntan de por qué lo escribió ella, qué necesidad tenía, ¿no? Cuando tenía tanta fama. Claro. Y ella plantea la siguiente como moraleja. En el juego de póker, la carta de la baraja de más valor es el as, que situado en una determinada secuencia, tiene un valor y determina la victoria. En el juego de la vida, el as es la capacidad de utilizar las propias actividades mentales y psíquicas, sobre todo en la fase senil. Entonces, si como cambiamos la perspectiva de ser adulto mayor, a lo mejor quien esté en este momento de vida tiene un as en la manga. Claro. Y pudiera reutilizar todas estas posibilidades que en la medida de lo posible Rita Levi Montalcini plantea para tratar de ver desde un punto de vista más optimista este periodo de vida. Y creo que tienes toda la razón cuando invitamos a la gente a hablar de este tema. Hicimos invitación a varias personas y nos dicen, no, espera, no, tranquila, no, es un tema no, que no funciona, es un tema que todavía no estoy preparada para hablar, es un tema que también me toca, es un tema que es como triste, y no es cierto.
Me gustó esta parte cuando estás mencionando, es una nueva forma, una nueva manera de desarrollar la creatividad. Si Picasso a los 90 años aún pintaba como muy versátil, en esa forma tan versátil, y en el autorretrato, yo creo que nos deja esta enseñanza. Soy yo, aquí estoy, para poder decir siempre, recuérdenme así, a pesar de todo lo que hice, este soy yo, con esta potencialidad y esta vitalidad, para decir soy yo. Que creo que hoy nuestros jóvenes lo pierden muy rápidamente, porque hoy soy Superman, soy tu padre, voy con el martillo, me pongo verde cuando no funciona la vida. Que es tan volátil, ¿no? Porque finalmente los héroes, estos que nos presenta Marvel, es la compañía, sí, en realidad no existen, ¿no? Y que las personas me decían cuando fueron al cine, los chicos, sentimos tan feo cuando se están muriendo los superhéroes. Y yo, ¿y qué pasa con tu vida? ¿Por qué tú también mueres cada día en lugar de decir, aún me queda un buen rato en la historia para poder completar una obra que la estoy construyendo con mi propia vida? Y esto de vitalidad, y soy yo, que es muy importante rescatar para los jóvenes, los no tan jóvenes y los más grandes, porque finalmente nos involucramos y perdemos el yo soy, que es la que te da la mirada en tu propia historia. Si tú no tienes claro quién eres, aunque tengas 40 años, estás dando bateadas de ciego. ¿Y qué va a pasar cuando llegues a los 50? Piensas que el mundo está contra ti, entonces tú tienes que estar contra el mundo. Y no es así, más bien es, ¿qué tengo en este momento de mi vida que estoy a la mitad? Hoy me decía una amiguita, estoy a la mitad de mi vida. ¡Qué padre! Tiene 30, está a la mitad de su vida. Pero no sabemos si va a vivir 80. Pero ella dijo, estoy en una mitad. Tienes que visualizarte la perspectiva. Si tienes 40, tienes que visualizarte en la vida. Si tienes 50, también tienes que visualizarte. Y es un continuo para poder desarrollar esta creatividad, que ya no es como el niño, que es tan rápida, que es tan una respuesta increíblemente rápida porque lo estás aprendiendo. Sino más bien, a partir de los 30, tu creatividad tiene una reflexión y un razonamiento tan grande que puedes transformar tu propia historia y la historia del que está junto a ti. Porque ahí es donde tú te das cuenta. Cuando eres niño, algo que a ti te salió muy bien, tú te aplaudes y a los demás los dejas. Pero después, cuando va pasando el tiempo, tienes que dejarlo como en esta parte de la trascendencia que bien señala la autora, para que pueda realmente entenderse ese as bajo la manga, que es la última carta que te juegas hasta el día en que cierras los ojos y te despides de este mundo. Entonces, es un trabajo muy fuerte, porque no nada más es pensar, ¿no? O sea, ay, voy a llegar a ser viejita, pachuchita, muy bonita, con mi cabello blanco. Ajá, ¿qué más? ¿Cuál es realmente tu legado que vas a darle al mundo, a los jóvenes, a tus nietos, a tus hijos y a la gente con quien esté contigo? Qué bonito será cuando te mueras y digan, ay, fue mi maestra. Ay, es que era mi amiga. O sea, en esta parte. Y no decir que bueno, que ya se murió porque ya nos quitaba aire. Pero bueno, partiendo de esta cuestión, creo que tenemos que regresarnos un poco a esta parte de, ¿por qué lo festejamos? ¿Por qué tenemos que pensar en nosotros, las personas que vamos caminando hacia la vejez? Y entonces, en México, vamos a retomarlo porque para que todos nos volvamos a como ubicar, ¿no? Es el 28 de agosto. Uh-huh. Estamos a 4 a 5 días que acabó agosto. Uh-huh. Y hay gente que dice, ya se acabó el mes del abuelo, ¿qué sigue? El mes patrio. No, yo creo que hay que seguir. Ándale, hay que seguir, ¿no? Dice acá, el día del abuelo es el 28 de agosto, pero su origen y su historia tiene otra lógica, ¿no? Pues aunque este origen es algo nebuloso y se le ha adjudicado a varias tendencias, una de ellas es que en el habla hispana, y en especial en España y en América Latina, el Día del Abuelo se festejaba o se festeja en algunos de ellos el 26 de agosto. Pero en el Día de la Liturgia, que también se acomoda en la parte religiosa porque somos una universidad religiosa y que a pesar de que apenas tenemos 44 años y somos unos jovenazos, ¿verdad? También tenemos que repensar que nuestra universidad tiene una es católica, o sea, se mira a sí misma, ¿no? Como católica y al mismo tiempo lo enuncia. Entonces también tenemos que hablar que dentro de la liturgia católica corresponde a la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, quienes son los padres de la Virgen María y por lo tanto los abuelos de Jesús.
O sea, ¿qué tan grande, no? Hasta Jesús quiso tener un abuelo. Sin embargo, en México las cosas son distintas. Aunque algunas fuentes señalan que es a partir de don Porfirio Díaz, ¿verdad? Que se celebraba el Día del Abuelo el 28 de julio porque coincidía con la fiesta de San Agustín de Hipona, doctor de la iglesia. Sin embargo, ¿verdad? Hay cambios en todo el periodo histórico y Abelardo Rodríguez, entre 1932 y 1934, fue quien instituyó el Día del Abuelo en este país. Y obviamente se ratifica para que en el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, que es de 1934-1940, se celebre cada año. Entonces, ya tiene un trato también esta fiesta, que nosotros pues también tenemos que repensarlo. También hay quien dice que tuvo su lugar en aproximadamente 1957 en un congreso panamericano de gerontología, presidido por el doctor Manuel Paino, y en el que el colombiano Guillermo Marroquín Sánchez propuso en América que este día se celebrara el 28 de agosto. Los abuelos, ¿verdad? Aunque, ¿cómo se llama? Nosotros vamos festejando cada cumpleaños, vamos mirando que ellos viven la vida, la gozan. No sé, ahorita estoy mirando acá en un videín una abuelita que va a cumplir 102 años y no puede apagar su pastel a los 102 años y se le cae su dentadura postiza, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa increíble, yo también me estoy riendo con ella y aún así ella sigue sonriendo. Porque obviamente es la parte de la riqueza en la vida, ¿no? Y obviamente dicen que el Día del Abuelo fue apenas hace 2 décadas con Edgar Gaitán Monzón, quien en un programa titulado La Hora Azul en Chihuahua lo dirige a los adultos mayores y obviamente que le gustaban de tríos, boleros, música de la época del cine mexicano, y ahí es donde se enlaza ya ahora sí esta historia y esta gran tradición del cine mexicano con los abuelos. Y por lo tanto nosotros como psicólogos tenemos también que estudiar qué está sucediendo con esta etapa de la vida, ¿verdad? Y obviamente, ¿cómo se consideraban los abuelos? Aquellas personas que habían cursado los 50 años o más. Entonces, mirando a esta autora, a Rita Levy, creo que ella, seguramente antes de los 100 años, escribe este libro. No, por ahí de los 100 años. Fíjate. Sí, casi ya 3 años. O sea que casi llegas a los 50 años y es la época de mayor producción, mayor producción. Sí, sí. Y no sentirte ni estorbo, ni que ya no sirves, sino por el contrario, resignificar tu historia y decir, estoy en la más grande plenitud de mi vida. Qué padre, estoy pensando en nuestra universidad. Tenemos rumbo a los 50 años. Vamos a volver a renacer y vamos a volver a vivir. Y vamos a tomar nuevos bríos para, obviamente, y replantarse, exacto, ¿no? Un camino en donde va a haber nuevos retos y hay que enfrentarlos. Claro. De la manera más positiva, optimista, porque herramientas hay. Sí, y que los que tuvimos la oportunidad de estar en la base de la formación de esta universidad, hay que sentirse muy orgullosos. Muchos se han adelantado en el camino, muchos están por jubilarse, pero creo que hablar de este tema nos remite también a nuestra universidad, nos remite también a reflexionar qué pasa. Ahora tenemos muchos jóvenes, pero hay otras personas que han dejado su vida día a día atravesando por esa gran puerta de la 21 Sur 1103 para decir, vengo a dar parte de mi historia, construyo con estos jóvenes. Y se me hace que todavía tenemos una deuda pendiente con ellos. Algún día hacer una fiesta para esas personas que dieron parte, un cachito de su historia, y hoy en el mundo tienen a grandes médicos, tienen a grandes psicólogos, tienen a grandes odontólogos, o sea, gente maravillosa que también con esa semilla que plantaron estos grandes profesores están dando al mundo la gran sabiduría y la gran transformación. Porque si bien el lema es líderes que transforman a la sociedad, hoy se dice líderes que transformen a la sociedad con pertinencia social. Ahí está el repensamiento de nuestra universidad. Por tanto, yo de verdad, de corazón, reconozco en este segundo segmento a nuestros profesores que han estado con nosotros, ¿no? Yo hablé de María del Carmen Peñalba, que una amiga que se adelanta, una amiga que trabajó con psicólogos y que nos dio la oportunidad de conocerla y de valorarla y de ser parte de un camino, ¿no? Tengo presente que cuando ella muere, iba a hacer un examen profesional de una compañerita y en la semana antes del examen profesional ella muere. Entonces, recuerdo que en el examen dejamos una silla vacía. En esta parte de, aquí está la maestra.
¿no? Porque de verdad duele esta cuestión de la gente que se nos adelanta. Pero también profesores que siguen dando la vida por la parte profesional, como un Sergio Córdoba, a quien sí. enviamos un cañuroso saludo, esa alegría, esa sabiduría, ese caminar junto con él ha sido una gran experiencia en la vida, y de verdad yo reconozco y admiro, y bueno, creo que es poco lo que hacemos en este momento de reconocimiento, ¿no? Pero ahí va para el maestro Sergio. También a la maestra María Esther Castillo, una magnífica psicóloga que a pesar de que es más grande que yo, por ejemplo, le da una alegría y una parte de sentido, alegra la vida. Recuerdo que un día nos fue a dar una clase, empieza a hablar y ve a una chica y dice, oye, tú estás muy guapa. Y la chica se queda así como que estamos en una clase, ¿no? Muy seria. Qué guapos ojos tienes, no sé qué. Y todo el mundo se engancha. A ver, vamos a ver los ojos de la compañera. En esa chispa que tienen, ¿verdad? Y que pueden contactar, porque tienen ya esa autoridad, yo diría, ¿no? Para poder salirse de un tema tan serio. Me gustó mucho ese recuerdo que tengo con ella. Y bueno, un abrazo muy fraterno a la familia y obviamente a todos los que conocemos al maestro Díaz-Cid, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de estar con él en una semillita y en una semillota que a muchos plantó en esta parte desde las ciencias políticas, que era un amor. O sea, a mí me tuvo 3 horas en la clase de doctorado hablando de la historia de la humanidad, donde de verdad yo me remonté a las montañas y a las cuevas, y él iba hablando de la importancia del hombre, son politicón, donde realmente rescata esta mirada del hombre hacia el hombre y hacia su prole para cuidarla y obviamente protegerla. Entonces, 3 horas de estar escuchando con deleite estas palabras sabias del maestro, que bueno, y sabemos que está un poco delicado de salud, pero que nos dejó a todos los que conocimos, a todos los que hemos pasado por esta universidad, una semilla y un ansia de saber. Qué bueno sería que nosotros, ahora que estamos aquí sentadas, dejáramos en nuestros alumnos esa ansia del saber, del querer conocer, del seguir explorando los campos de la ciencia, porque ese es el trabajo que tenemos al atravesar por esa puerta, esa magnífica puerta de la 21, y el reto, no solo con estos chicos, sino con sus padres, su familia, su pueblo, la comunidad y el mundo. Líderes que transformen a la sociedad con pertinencia, ¿verdad?, social. Bueno, creo que vamos a una pausa. Ahorita regresamos. Muchas me inspiré. Sí, sí. Lindo. De Estudiambre presenta No te quedes en tu casa. Diseñado por el arquitecto mexicano Enrique Norten, se construyó el Parque de los Fuertes con motivo del 150 aniversario de la Batalla de Puebla. Posee senderos por los cuales se puede caminar o hacer ejercicio. Se puede atravesar el Lago de la Concordia con lanchas o bien disfrutar de los espectaculares miradores sobre la ciudad, llamados la Mantarraya, que con su suelo ondulante son perfectos para patinar. El Parque de los Fuertes es el lugar perfecto para pasar un día al aire libre sin salir de Puebla. El Parque de los Fuertes. Participa en el 4º Encuentro Internacional de Museos en Puebla, 3, 4 y 5 de octubre. Tema, Museos del Siglo XXI, detonadores del cambio social. Dirigido a profesionales de instituciones culturales, gestores, colectivos, organizaciones civiles, estudiantes e interesados en transformar el mundo. Inscríbete en upaep.mx/encuentromuseos. Museo UPAEP te invita. Hospital de Estudiambre presenta un espacio cultural.
Pide al tiempo que vuelva. Es una película ubicada en 1980. Esta película nos demuestra que el tiempo es subjetivo mientras exista algo que nos acerque a la persona que queremos y que una moneda tiene el poder de hacernos volver al pasado. Hola nuevamente, ya estamos en siguiendo el programa de La Paradoja de la Sabiduría, fue así como se llamó. es de lo que voy a hablar ahorita precisamente. Este título se lo dimos porque hay un libro que se llama así, La Paradoja de la Sabiduría. El autor es un neurocientífico también ruso, que tiene una historia un poquito complicada. Él previamente a este libro escribe otro que se llama El Cerebro Ejecutivo, muy interesante. Ahí hace un análisis de lo que le sucede al lóbulo frontal. Él ha trabajado mucho con pacientes con daño cerebral. ¿Ubicado dónde se encuentra el lóbulo frontal? Como para que en la parte anterior, nuestra frente, justamente en nuestra frente, ese sería el lóbulo frontal. Y él trabajó con muchos pacientes que tuvieron jóvenes, adultos mayores, pero problemas en ese sector. Y lo que él veía de inmediato es que la persona cambiaba por completo en cuanto a su forma de ser, entonces, a su personalidad. ¿Su primer libro se llama La Paradoja? El primero se llamó, hay muchos, sí, pero el más cercano es El Cerebro Ejecutivo. Ah, El Cerebro Ejecutivo. Y luego viene La Paradoja de la Sabiduría. Ok, sí, es importante. Lo relaciono entre los dos porque en uno habla sobre su propia vida en esto del cerebro ejecutivo y cómo tuvo que utilizar su frontal para pasar por tantos como problemas, esencialmente de salirse de su país. Él vivió en un momento de su país muy complicado, política y socialmente, en donde no se les dejaba salir, se les impedía salir, sobre todo cuando eran como de cierto tipo de características. Había sido formado por el Estado, era una persona muy inteligente, vaya, era una inversión. En una sola palabra, una muy buena inversión para quedarse a dar clases en la Universidad de Lomonosov y tener una plaza excelentísima en esa universidad, pero pues sí ser como seguidor del régimen comunista. Fue una situación que a él no le satisfacía, incluso tenía un excelente maestro, uno de los más importantes en neurociencias, que fue al Luria. Nada más tiene más que Luria. Y era uno de los que más lo recomendaba, era de sus hijos predilectos, en términos de académicos. Y resulta que en algún momento él deja todo esto porque no es algo que le llene, que le cubra todas sus expectativas de vida. Era soltero, que algo que le ayudó mucho fue ser soltero para decidir que pues no era lo que quería. Eso lo relata en el libro del Cerebro Ejecutivo. Y decide irse a América, a Estados Unidos. Pero sale en las peores condiciones porque tiene que renunciar a todos esos privilegios. Acaba siendo hasta camillero. En donde no le pagaban más que creo que uno o dos rublos por cada semana que trabajaba. Y tuvo que desempeñarse en ese trabajo durante un año. Y durante ese año se dio cuenta, él así lo refiere, de las bajezas humanas, porque como era camillero, pues se enteraba de la forma en cómo moría la gente, atendió, por lo menos tuvo a la mano los últimos momentos de vida de niños, de adultos mayores, de mujeres, de hombres. Y pongo este contexto porque se relaciona mucho con el libro de La Paradoja de la Sabiduría y culmina el libro para que, si les interesa, léanlo, de verdad lo sugiero. Mencionando que valió la pena. Este libro él lo escribe como a los 60 años de edad y refiere que valió la pena. Todo esto que menciona no es para quejarse, sino plantear que se tienen en la vida, cualquier persona tiene en la vida algunos vaivenes y a veces está hasta abajo, pero si se tienen ciertos objetivos, propósitos, no importa la edad, no importa si dejas todo a veces,
pero sigues tus sueños, sigues tu corazón, pues sí, pudieras lograr algo diferente. Uh-huh. Y él lo plantea así, de que vale la pena y lo volvería a hacer de la misma manera. Después escribe este libro de La Paradoja de la Sabiduría y ahí, a los 80 años ya, él se pregunta, empieza haciendo esas como reflexiones. ¿Por qué estoy olvidando, no? ¿Por qué ahora que ya tengo 80 años ya se me olvidan más las cosas? Y como buen neurocientífico dice, bueno, creo que sería muy bueno comenzar a pensar en la idea de hacerme un estudio de neuroimagen, ver cómo está mi cerebro, a ver si todo lo que decimos en el área está pasándole a mi cerebro. Y resulta que sí, que se va a hacer la neuroimagen y que encuentra todo lo que se dice que pasa, los cambios neuronales y empieza a hacer un análisis de cómo es diferentísimo hablar de lo que pasa al cerebro en general a lo que le pasa a mi cerebro y que lo estoy viendo, ¿no? En una imagen fue impactante para él, pero empieza entonces a recobrar nuevamente esta cuestión de que la plasticidad cerebral, de cómo los cambios del cerebro adulto, del adulto mayor, no son tan evidentes conductualmente, es decir, no tiene que acabar en una demencia un adulto mayor, sino que si se van dando cuenta de todas estas situaciones, pueden irlo mejorando, incluso al tener 60 años. Él hace una serie de recomendaciones de ejercicios que puede uno ir haciendo. Me acuerdo mucho de un circulito en donde pone muchos... Él se autoimpone esos ejercicios. un circulito donde pone muchos números del 1 al 9. Y dice, pueden hacerlo con más, si es que creen que pueden con más. En donde los pone todos en desorden. Y lo que le pide a quien lo esté haciendo es que con la mirada... Uh-huh. Vaya lo más rápido posible buscando los números en secuencia. Empiezas en el 1, luego buscas el 2, el 3. Entonces, un rastreo visual que tienes que hacer y así de obsesivo se pone, se toma el tiempo y cada vez mejora. Entonces, él va demostrando en cada una de estas actividades que él va planteando cómo él mismo se autoimpone estos ejercicios y puede ir mejorando en su tiempo, en su velocidad de procesamiento. Platica mucho también de su perro. Tiene un perro hermoso, un bulldog enorme, que lo acompaña todos los días. Porque desde que se hace esa neuroimagen, como que su vida cambia mucho. Y empiezan a salir más seguido, empiezan a platicar más con su perro. Empieza a decir que no había notado como esas pequeñas arrugas que tenía o hacía su perro cuando... lo escuchaba, todos estos detallitos que se van como que poniendo a la vista de este autor a partir de este momento en donde ve que su cerebro parece como un cerebro de demencia, uh-huh, porque eso es lo que le dicen sus compañeros, les hace la trampa y les dice, ¿qué ves aquí? Y dime qué es lo que tú puedes decirme que pudiera padecer este paciente sin decirles que era él, ¿no? ¿Cómo? Entonces los compañeros le dicen, pues parece que tiene una demencia Alzheimer, parece que tiene tal cosa, conductualmente ha de hacer esto, afectivamente ha de estar por acá. Y él al final se reía, ¿no? Y era como un chiste, les decía, pues yo creo que no tiene Alzheimer, yo creo que no tiene nada conductualmente, porque estás viendo al paciente enfrente de tus ojos. ¡Oh! Siempre hacía eso. Y empieza a hacer esa demostración de que, bueno, podemos tener un cerebro del adulto mayor con todos esos cambios tan notables, pero pues depende también de la actitud que uno tenga a partir de esa edad, de los como de esas noticias que no se tienen que tomar tanto de manera negativa y de todos esos pequeños detalles que podemos comenzar a ir notando en nuestra vida cotidiana. Esto que digo, parece muy tonto, ¿no? O sin tanto sentido, notarle al perro las arrugas cuando me ve, o que se sienta de cierta manera, o que suspira de cierta manera, o que deja de respirar cuando yo le hablo de tal forma, y cómo empiezan a tener como mayor integración emocional entre el animal y él, y cómo le lloro, porque además es algo que no se esperaba, pero en el transcurso de la escritura de este libro, este perrito fallece. ¡Wow! Y de cómo también le dedica en algún momento algunas palabras para que pues rememore esa convivencia que tuvo en algún momento con este animalito. ¡Oh, mira!
Es una... Uno creería que los neurocientíficos nada más nos dedicamos a leer manuales, ¿no? De 500,000 páginas y no sabemos enciclopedias sin sentido. Pero no, cuando escriben y cierto tipo de, uh-huh. de neurocientíficos escriben, pues te comparten esa situación personal. Y eso es lo más interesante. La intención de analizar estos dos libros no es como darles miles de conocimientos, sino experiencias de vida. Uh-huh. De dos personas que, al menos en mi caso, son muy conocidas en mi área y que nos dejan ver cómo ser humano es algo que hay que aprovechar, que hay que gozar, que hay que sufrir también. Uh-huh. No siempre todo va a ser positivo. Y que al fin y al cabo, pues todo depende de la actitud que uno quiera tomar en cada momento de vida, no nada más en la vejez. Claro. Este es porque esencialmente estamos hablando de este tema. Por supuesto. Fíjate, yo vi un texto ahorita, se llama La percepción de las personas adultas mayores, y es un autor, Morales, Maynor, que escriben en el 2008, en 2007 es aceptado su documento en una revista indexada de Costa Rica. Y bueno, dentro de lo rápido que se lee, es primero la parte biológica que se deteriora, uh-huh. así como en el caso del maestro, ¿verdad? Y luego empieza a dar como recomendaciones, dice, la soledad y la inactividad son enemigos acérrimos de la vejez. O sea, no, señores. Creo que debemos hacer el esfuerzo por hacer actividades. Yo tengo a mi papá que ahora tiene 78 años y pinta. Y yo así de, pa, nada más te ensucias, no importa, yo pinto. O sea, dejarle que ellos hagan estas cuestiones, porque ellos lo hicieron cuando eran jóvenes. Entonces, nunca limitar. Si te cuenta una historia tu padre o tu madre, escúchala. Porque cada vez que ellos lo cuentan, hacen la remembranza y lo viven intensamente porque ellos tienen esta capacidad de memoria a largo plazo, uh-huh, mejor uh-huh. que la de corto plazo. Entonces escúchalos aunque sea la misma historia y apasiónate y alégrate con él, que eso es muy importante, ¿no? Otra, si tenemos la capacidad de tener asistir a estos programas dirigidos, hay que hacerlo. Tú tienes un bellísimo ¿sí? programa dirigido donde esta persona adulta mayor se puede reencontrar y puede encontrar nuevos amigos. Y qué hermoso que un adulto mayor se haga amigos de jóvenes, porque toda la sabiduría está ahí. Todos los libros del mundo mundial, podemos encontrarlos ahí. Y en la vejez no hay que perder de vista su dignidad como persona. Oh, sí. Porque a pesar de todo siguen siendo estas personas maravillosas que nos dieron la vida, que nos acompañaron en la vida, que nos enseñaron cosas en la vida y que debemos de siempre el respeto, siempre poner en alto su dignidad, aunque caminen lento, aunque su mirada no sea tan ávida como los jóvenes, aunque sus palabras se entorpezcan, tú debes esperar y debes también entender que algún día, si te presta la vida, llegarás, porque este concepto de la muerte no tiene palabra. Y llegarás. Y qué padre que llegues mucho mejor. La salud ha avanzado mucho, pero hay que cuidarse. Y otra cosa, es necesario crear una cultura capaz de superar estos estereotipos sociales. Por eso bien decíamos, ¿por qué no hacer un día de la vejez en este, cómo se llama? En la UPAEP, ¿no? Sí. Sería una buena estrategia, sería una buena táctica y al mismo tiempo en esta época donde viene tanto dolor, ¿no? Como es en Navidad, ellos piensan en la gente que se les fue. Ellos piensan en sus amigos. Sí. Hay personas adultas mayores que te dicen, ¿yo cuándo? No, pues otro poquito, ¿no? Pero sería una muy buena actividad estratégica para todos nosotros. No en esta parte de decir, ¡ay, ya se van a ir! ¡Ay, ya no funcionan! Hay tantos maestros, hay tantas personas que nos visitan que de verdad tienen esta posibilidad de ser reconocidos y al mismo tiempo festejados. Porque nos hace falta. El síndrome de burnout, el síndrome de Piero, vienen por estas cuestiones de el no reconocimiento a la persona, el no reconocimiento a su valor. La depresión, que está tan fuerte en las personas adultas mayores, es por esto, porque dejamos de mirarlos. Se vuelven parte de la indumentaria de la casa. Y eso no debería de ser, porque en su lento caminar y en su silencio, te están diciendo, mira cómo la vida pasa. Y pasa para bien, porque aún estoy aquí. Esa es así como mi reflexión final, porque creo que tenemos mucho que hacer por estas personas. Desde la parte de la psicología social, desde la parte de las neurociencias, desde la parte de la educación no formal, desde la parte de la clínica, incluso hasta de la parte laboral,
donde la jubilación debería de ser el júbilo, que la persona salga contenta de la empresa, y sin embargo parece ser que estas personas siguen siendo menos, ¿no? Sus pensiones son una bicoca y no debiera ser así, porque dieron su vida, dieron su aliento por esa empresa. Y bueno, no todos los hijos son devolvedores, vamos, de las cosas que les hicieron sus padres. Entonces sí creo que tenemos que repensarnos en una nueva cultura de la vejez en este país, que según las estadísticas dicen que estamos en la brecha ahora generacional, aumentando el número de personas adultas por la cuestión de la salud y que está disminuyendo la cuestión de la natalidad. Yo me pregunto quiénes serán entonces los reemplazos. Finalmente uno empieza a pensar en sus propios reemplazos, porque es importante. Y creo que tenemos que repensarnos y valorar. No son los viejos, son las personas que han construido este país. ¿Qué país les estamos entregando a los jóvenes? ¿Qué país queremos construir los jóvenes para estas personas adultas? ¿Qué país queremos construir o qué quieren construir los jóvenes para las personas que vienen? Estamos en un momento fuerte de nuestra propia historia como mexicanos. Por eso digo, la psicología social tiene mucho que hacer con estas personas, igual que todas las áreas. No sé si quisieras aportar alguna otra cuestión como para ir cerrando estas reflexiones. Yo creo que, bueno, nada más, pues muchas gracias, Dulce, otra vez por compartir toda tu experiencia y por animarte a hablar de un tema que sigue siendo todavía complicado, no muy reconocido. Yo invitar... antes que nada, creo que quien tiene que tomar cargo, hacerse cargo de quién es y cómo se puede ir construyendo nuevamente, es la misma persona, el adulto mayor. La dignidad y esa construcción empezaría desde ahí. Yo los invito a que se animen, a que no tiren la toalla, a de que cualquier historia, la que sea que hubiera construido, que si hay más errores sobre los aciertos en esa valoración que todos en algún momento vamos a hacer, no está la vida terminada allí, que puede seguir sucediendo cambios y que es cuestión de que en primer lugar ustedes sean los que los busquen y que habemos algunas personas que nos interesamos por ustedes y que pues cuentan con nosotros. Sí, eso sería lo que... El milagro está ahí, que eres tú, adulto mayor. Exactamente. Posibilítalo tocando puertas. Sí. Nada te cuesta. La familia, ahí está el milagro. Toquen puertas, busquen y entonces se van a encontrar. Y van a encontrar seguramente. Posibilidades, grandes posibilidades. Gracias, Cari. Un gusto. No pierdan de vista diálogos con el psicólogo. Y en unas cuantas semanas les vamos también a presentar un programa sobre Alzheimer que va a estar muy interesante. Claro que sí. Buen día. Igualmente.